Durante las primeras horas del 30 de agosto llegó a Tucson el primer vehículo del tranvía moderno. Y después de viajar 1.400 millas desde Portland, Oregon, llegó a su destino al Centro de Operaciones y Mantenimiento de Sunlink. Un momento histórico para quienes trabajan en este proyecto. Es de los primeros que se construyen en Estados Unidos, en Portland, Oregon. Un gran orgullo para nosotros también. Y es en un evento para la comunidad donde el primer vehículo del tranvía moderno hace su debut ante la presencia de los tucsonenses. New business, new housing, new infrastructure in some of the oldest parts of our community. El alcalde de la ciudad de Tucson dice que el tranvía moderno ha traído a la ciudad nuevos negocios, vivienda, infraestructura y desarrollo en las áreas más antiguas de la ciudad. Y así le dan la bienvenida al tranvía moderno de Tucson, el primero de 8 vehículos que ya se encuentra en el centro de operaciones de Sunlink. El tranvía moderno brindará un nuevo medio de transporte para los residentes de Tucson, quienes ya lo empezarán a ver recorriendo nuestras calles. Lo civil ya está un 95% y ahorita con la llegada del primer tren van a empezar las pruebas del tren y luego vamos a empezar las pruebas del cableado en todas las líneas desde la universidad hasta el Cerro de la A. Con la llegada del primer vehículo se inicia la etapa de pruebas, por lo que quienes transitan por la ruta del tranvía deben de extremar precauciones. Hay que prestar mucho atención a los señalamientos, debido sobre todo con las bicicletas, con los peatonales, porque ya no solo van a ser los carros, sino así se introduce ahorita el vehículo que es el streetcar. Tienen que poner mucha atención porque se trata de vida o muerte, porque son 750 voltios que corren sobre la línea y tienen que estar siempre muy, muy alertas de lo que hay alrededor. Por lo que la ciudad de Tucson lanzó una campaña educativa para mantenerse seguro en la ruta del tranvía moderno. Visite la página de internet www.tucsonstreetcar.com para obtener más información, así como para ver los videos educativos.